Hola, muy buenas queridos amigos. Hoy voy a hacer un juego utilizando toda la baraja francesa de corazones, tréboles, diamantes y picas. Pero antes de nada, voy a dejar aquí encima de la mesa esta cartulina que contiene una predicción. ¿Vale? Lo que vamos a coger ahora es mezclar un poquito la baraja. Cortamos. Sigo mezclando hasta que tú me digas, Cristina, ¿vale? Basta. ¿Ahí, seguro? Sí. Muy bien, cortamos y de que te cortamos. Y ahora, Cristina, yo voy a ir dejando caer cartas y tú me dices basta cuando quieras, ¿de acuerdo? Basta. ¿Ahí, seguro? Sí. Pues vamos a ver qué carta tenemos. ¿A qué tú has elegido? Oye, el 7 de tréboles. El 7, algunos lo llaman el número perfecto, el número de Dios. Digamos que Dios creó al mundo en 6 días y al séptimo descansó. Luego colocó también 7 ojos en la roca de Sion para poder ver toda la creación. También tiene otras connotaciones como los famosos 7 reyes de Roma, los 7 círculos de la ciudad de Tartessos, o incluso ahora mismo, hoy en día, los 7 enanitos, ¿verdad? Blancanieves. Sí. Mira, además, vamos a jugar con esta carta, con el 7 de trébol, y vamos a jugar con este dado, que es un dado imaginario. Yo quiero que lo cojas, acércate, tómalo, lanza el dado. Muy bien. ¿Qué número ha salido? El 5. ¿El 5? Sí. Muy bien, pues vamos a jugar ahora con el 7 y con el 5. ¿Qué 7 y 5 suman? 13. ¿Seguro? Sí. ¿7 y 5 son 13? Sí. ¿O son 12? 12. Pues mira, Cristian, yo quiero que coges la baraja, cógela aquí. No, no, cógela así, con la mano así. Y cuenta 12 cartas encima de mi mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, vamos a dejar esto aquí. Y además quiero que cortes y hagas 2 montones. Muy bien. Pero obviamente tu número era el 5, ¿verdad? Sí. Yo voy a contar 5 cartas encima del montón que tú quieras. ¿Cuál quieres? ¿Este o este? Este. 5, ¿no? Sí. Pues mira, damos 1, 2, 3, 4 y la carta número 5, que es tu número, ¿vale? La vamos a dejar aquí debajo de mi predicción. Este otro lo vamos a dejar en este. Vamos a recordar, se ha mezclado la baraja, se ha cortado, has elegido una carta que era el 7, luego lanza un dado imaginario que es el 5. No habíamos hablado antes de nada para que dijeras tu número 5 o la... Es una lección completamente libre, ¿verdad? Pues realmente sería curioso que esta carta de aquí fuera otro 7. Que esta otra carta de aquí fuera el otro 7 rojo. Que aquí mi predicción fuera el 7 de picas y la carta que hemos elegido finalmente también sea el 7 de picas. Y esto puede parecer un milagro. Pero a lo mejor también puede ser una predestinación, porque el resultado no puede ser otro. ¿Saben por qué? Porque el resto de toda la baraja es completamente blanco. Yo espero que les haya gustado, señoras y señores. Nos vemos en el siguiente vídeo.